trata de decir, alguien haga algo por mí, ¿no? Han aumentado presupuesto. Por ejemplo, les comento, en Arequipa ha aumentado a 1.200 millones para trabajar. Entonces, es casi triple de cada de hace 3 años atrás. Aquí en Moquegua es mucho más todavía. Entonces, esos dineros tienen que emplearse bien y en sitios de inclusión social. Por ejemplo, los alcaldes tienen que ver mucho con la compensación de haberes de los trabajadores en salud. O sea, hay sitios alejados donde, por ejemplo, van por 800 soles. Entonces, un alcalde podría incrementar un poco más como para que el profesional pueda quedarse y trabajar en mejores condiciones. El equipamiento de los hospitales y la ausencia de algunos especialistas tiene que trabajarse de manera conjunta. O sea, no solo hay que echarle la pelota al MINSA o a Salud, sino hay que involucrarse dentro de la propia problemática. Queda mucho por el país. Es el tercero o segunda región que aporta en aportes al gobierno central. Y creemos que nos merecemos también tener como mínimo un hospital, tanto en el Ministerio de Salud como en Salud, que esté a esa altura. Y que no solamente es cuestión de cambiar personas, sino cambiar toda la estructura. Por eso quiero la reorganización urgente, inmediata, y nosotros también nos comprometemos como parte de la sociedad civil a exigir a la medida posible a las autoridades locales que nos hagan llegar la documentación para ver dónde se encuentran los terrenos para asignarla tanto a Salud como a MINSA, para que ahí esté de inmediato el proceso productivo de este nuevo hospital que lo tenemos como urgencia. Señores congresistas, que por favor están presentes aquí tanto en MINSA como en Salud. Lo que pedimos simplemente es a los especialistas, que ellos saben excusas que no hay respuesta de verdad, eso no es un trámite que hay que hacer. Pero nos pedimos, por favor, que los equipamientos que tienen estos hospitales, por lo mínimo, mejoren, le permiten lo que es rehabilitación. No solo dirigido a nosotros. Cualquiera de ustedes puede tener que hacer un accidente, inclusive los adultos mayores necesitan rehabilitarse para poder salir a caminar por las plazas o darse una obesidad en parque. Más decir nosotros. Nosotros no tenemos, cuando vamos, simplemente hacemos una rehabilitación, encontramos inclusive equipos malogrados. Equipos que no sirven para nada. Imagínense que nosotros, que no tenemos, inclusive somos el sector casi, que tiene, digamos, no alcanza rápidamente el trabajo. Imagínense con qué plata vamos a poder solventar nuestra propia rehabilitación. Por favor, den sus buenos servicios para que siquiera los hospitales, tanto que tenemos aquí, a los que tenemos, pueden ser equipados de la manera adecuada. Que se paren de su sitio, por favor, solo que se paren de su sitio, porque si no, no vamos a algunas cosas no me van a escuchar. Así es, traten de tocar los focos que están acá arriba, por favor. Y un abrazo al que está a su derecha, por favor. Y un beso al que está a su izquierda. No importa el sexo. Y aquí, bueno, en todo caso, los no sé por qué se ve esto. Ya, muy bien. Bien, lo primero que yo tengo que decirles es lo siguiente. A ver, los problemas de salud. O sea, dicen que la salud siempre va a existir, ¿no es cierto? O sea, no se va a acabar nunca la salud, así que quienes abrazamos la carrera de salud, siempre vamos a tener chapa de algún modo, para bien o para mal. Porque como bien lo decía nuestro colega Walter, antes eran las enfermedades transmisibles, ¿no? Y ahora son las no transmisibles. O sea, antes estábamos un poco preocupados por las diarreas, las ciras, las neumonías, etc., etc. Inclusive a mí me han dicho, no sé si será verdad, que chacas aquí en Moquegua ya no hay. No lo sé, ustedes me lo confirmarán, pero en todo caso, todo lo que es transmisible de algún modo va cediendo paso. Pero sí tengo que decirles que hay un nuevo reciclamiento que son las no transmisibles, ¿verdad? Todo lo que ahora el viceministro estaba hablando de un impuesto a la comida chatarra y aquello de la suba del colesterol, de la glucosa, etc., etc., etc. Entonces, obviamente la salud siempre va a tener un círculo en el cual las cosas van incrementándose de un lado y disminuyendo de la otra, y es creo una prueba del Señor para ver y saber y comprobar si somos buenos seres humanos o no. Lo segundo es que las soluciones de hoy tienden a ser problemas del mañana, ¿no? Entonces eso de la laguna de oxidación, yo le preguntaba a Antonio, ¿eso estuvo antes o estuvo después de la construcción del hospital, ¿no? Porque todo eso a veces fíjense ustedes cómo puede variar, ¿no? Allí en Arequipa había una punta de vecinos que querían sacar a palos
a los del ferrocarril. Y de pronto más alguien sabiamente dijo, bueno, ¿quién estuvo primero, el ferrocarril o las viviendas, ¿no? Entonces, hay que tratar siempre de ser lógicos en algunas soluciones. Con todo, si se da el avance de la ciudadanía, del país, o del actual. Lo bueno, lo malo y lo feo. Una de las cosas que es importante e interesante es el hecho de que lo único malo, creo, de esta audiencia es la no presencia del gobierno regional y de los alcaldes. Yo les había dicho que acá y en todo el país tenemos que ejecutar la política de la madre superior. La política de la madre superior es que estos 40 vaqueros que iban por el desierto llegan a un convento, dice el jefe mayor, vamos a violar a todos los hombres. Y entonces una monjita sale y dice, a la madre superior no, a la madre superior. Y la madre superior lo que dice, ha dicho a todas. ¿Qué es lo que quiero decir? No se queden en la broma. La solución de los problemas implica todos, la participación de todos. Entonces, cuando yo escucho, he tomado nota y todo lo demás, obviamente, nos quedamos en un cuento sin terror. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos la otra parte que podría solucionar los problemas, ¿no? Entonces, es un recital, me falta esto, me falta aquello, hay este problema y el otro, y quien tiene que solucionarlo no está. Entonces, en ese contexto,